Bueno, y ya llegó Liliana Rodríguez, ya está con nosotros a cuidar, a ayudarnos a cuidar los chelitos. Medicina preventiva para el bolsillo. Liliana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Placer es mío siempre estar con ustedes. Cuéntame, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, esta semana quería que conversáramos sobre el impacto y la importancia de hacer estudios antes de dar por exitoso cualquier proceso, la importancia de hacer los estudios para determinar el impacto de lo que ha sido la COVID-19 en los sectores económicos, la importancia de determinar quiénes han ganado y quiénes han perdido en este año y medio, para poder determinar las estrategias a seguir y así nosotros poder determinar cuál va a ser la estrategia dentro del presupuesto para poder asignarle fondos a los programas que van a ir en auxilio a esos sectores. Hasta ahora, sectores como construcción, como zonas francas, han sido motor de esta recuperación económica que ha tenido el país. A junio de 2021, el Banco Central afirmó y compartió la data de que el crecimiento ha sido de un 13.3%. Y estima que para finales de 2021 el crecimiento esté entre 9 y 10%. El Fondo Monetario Internacional, el 1 de julio, compartió un informe donde informaba que la economía dominicana crecería un 5.5%. De una u otra forma, lo que hay que ver cuáles son los sectores que pueden estar siendo rezagados y cómo nosotros debemos cuidar precisamente la salud de esos sectores, la salud económica, la salud financiera de esos sectores. Así que eso es muy importante, hacer ese llamado. Yo como economista invito a que esos estudios se hagan. Este es el momento para hacerlo, hacer esos estudios de impacto para determinar con rigurosidad cuál ha sido el impacto, cuál ha sido la magnitud, porque dentro del mismo sector de construcción, que ha habido un crecimiento, se ha visto que ese sector de construcción ha sido para una segunda vivienda, sobre todo en el este y en el norte. Entonces, dentro de cada sector también ha tenido su peculiaridad, diferencias entre grandes y pequeños. Y a eso es que hago el llamado, Charlie. Buenas tardes, Liliana. Quería preguntarte entonces, ¿quiénes han sido los grandes perdedores en este proceso? Porque decías que el sector de la construcción sí se dinamizó. Mucha gente entendía que no, que como estábamos en pandemia todo, y fue todo lo contrario. Todo el que tenía un sueño de irse a vivir cerca de la playa, como mencionabas anteriormente, pues buscaron, dije, es ahora o nunca, y con el teletrabajo se le facilitó. Entonces hubo ese movimiento en el sector inmobiliario. Pero ¿quiénes fueron los grandes perdedores en este proceso de la pandemia? Sí, efectivamente. Y este era un momento en el que ante tanta incertidumbre, pues las personas no iban a tomar esas decisiones de largo plazo, esas decisiones que invitaban a tomar esas de embarcarse en un crédito hipotecario o de embarcarse en un crédito a vehículo, porque no sabían cómo iban a quedar. Entonces, sectores que, o sea, cómo iban a poder pagar esos préstamos, esos compromisos. Sectores como hoteles y restaurantes, definitivamente que ha sido un sector que lo hemos conversado y creo que se ha compartido anteriormente. Hoteles, bares y restaurantes ha sido un sector altamente afectado. Y espectáculos. Espectáculos también, así es, eso es así. A nivel de la economía, hablábamos hace dos semanas, me parece, cómo uno puede planificarse para poder aguantar determinados meses, tres meses, seis meses, pero llega un punto en que uno necesita respuesta y ver si esto es temporal, si recibiríamos ayuda o no, para poder tomar decisiones, o sea, como ¿cuál va a ser el negocio del futuro? ¿Esto es algo temporal? ¿Esto es algo definitivo? ¿Cómo se va a reestructurar la economía? Pero hoteles, bares y restaurantes, como decía también el sector de espectáculos, también dentro del sector de inmobiliario, los alquileres han bajado. Entonces, también las inversiones, eso ha implicado que para las personas que tenían
alquileres, o sea, tenían viviendas y vivían de esa actividad inmobiliaria, pues esa parte también ha sido afectada. Es algo que, si ven en los sectores que han crecido, zonas francas, construcción, son sectores de mayor escala, ¿no? Salud. No tanto de micro. Y por eso es que hago el análisis de ver de que no solamente se haga por sector económico, sino dentro de cada sector. El sector agropecuario se pudo mantener el año pasado, pero ya se ha visto una recuperación, pero muy lenta, muy lenta. Entonces, por eso es la importancia de hacer ese impacto, porque realmente podemos ver las cifras según el Banco Central de la evolución del PIB, el Producto Interno Bruto, y bueno, en la economía en general se ve la recuperación, pero no solamente es el Producto Interno Bruto, estamos hablando de temas fiscales, tema de empleo, de generación de nueva tecnología, cuál va a ser el futuro, porque empresas grandes están invirtiendo en tecnología y pueden estar sustituyendo a otras. Hoy la competencia no es solamente nacional, sino también internacional. Entonces, esa es la importancia de no vivir en el pasado, sino de uno hacer el análisis de lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo para poder establecer estrategias al futuro. Liliana, y una pregunta, sociales, no es necesariamente de sectores, ¿cómo crees que puede el gobierno gestionar, digamos, un gasto tributario apuntando no al asistencialismo, sino a un programa o programas de protección social, teniendo en cuenta que la parte más afectada durante toda esta pandemia, los que han visto reducirse su ingreso y el valor de su dinero, digamos, en el tiempo, es la parte más desposeída? Hemos visto cómo ha aumentado la desigualdad entre los que poco tienen y los que tienen mucho, como aquellos que tenían poco ahora tienen menos y los que tenían mucho ahora tienen más. ¿Cómo crees que puede el Estado contribuir y ayudar a que esas personas puedan mantener o volver o recuperar una vida digna? Mira, la pregunta es muy importante por el contexto que estamos, Charlie, efectivamente, porque han estado hablando de que una posible reforma fiscal, ahora el 31 de octubre deberían de estar presentando el presupuesto para el 2022, pero ambas cosas deben de ser ponderadas de cara a este estudio que hago el llamado. Porque uno puede asumir que tal sector está afectado o de tal magnitud y lo que necesitan son incentivos fiscales. Y de repente no es eso lo que necesitan, incentivos fiscales. Necesitan, esa microempresa puede necesitar otro tipo de apoyo. Y eso es lo que se debe de determinar. Sí ha habido a nivel internacional un análisis y se ha visto que hay dos esquemas, por ejemplo, que se han presentado y discutido. El colombiano y el americano. ¿Cuáles son las propuestas fiscales que han estado realizándose en Colombia y aquellas norteamericanas? Una de cortas más sociales y otras no tanto. Entonces, hay que ver realmente cuál es la composición de cada país y qué es lo que conviene en su momento, pero siempre teniendo presente, como dices, las necesidades de esos sectores que han sido más afectados. Sector servicios es un sector que ha sido altamente afectado. Los salones de belleza durante un tiempo, esos sectores que no pueden digitalizarse, ¿qué van a hacer? ¿Y qué se puede hacer? Y eso es precisamente lo que debe de haber detrás de una propuesta de presupuesto de 2022 y de cara a una propuesta de reforma fiscal. Tener como base un estudio, escuchar a las personas y a los sectores, a todos los sectores, aquellos que han sido afortunados en este proceso y que le ha ido bien y que se han recuperado, y aquellos que no tanto. Hay que escucharlos a todos para ver exactamente qué necesitan y cómo se puede hacer para que la recuperación sea para todos, como bien dices, y no se acentúen las desigualdades en estos momentos. Es un momento crucial, crucial. Buenas tardes, Liliana. Daniel Pou de este lado. ¿Cómo está usted? Hola, Daniel. ¿Qué tal? Bien, bien. Sí, mira... El tema de la reforma fiscal para mí ha sido abordado de una manera muy sesgada, porque
yo soy un fiel seguidor de, en los organismos multilaterales de la CEPAL. ¿Por qué? Porque la CEPAL no presta. La CEPAL es una instancia de diagnósticos que por lo general son enfocados mucho en el impacto social. Y en una de las exposiciones que hizo la señora Bárcenas, que es la, la representante de la CEPAL, hablaba de una reforma fiscal, pero de una reforma fiscal para darle un giro de 180 grados al modelo fiscal latinoamericano como elemento fundamental y necesario para poder remontar la crisis. Y no sé si, seguro que la leíste, y ella hablaba de la cantidad de 51 millones de personas que en la región iban a ser desplazadas hacia la pobreza extrema. Entonces, ¿hasta qué punto tú ves la necesidad? Ya esto es una pregunta más macroeconómica que de economía personal. Para que primero se detenga el empobrecimiento de la clase media, como está sucediendo en República Dominicana. Aquí todo el mundo habla de los pobres, todo el mundo habla de los empresarios, pero nadie habla de la clase media. La clase media ha agotado todos sus ahorros, muchos de ellos incluso han tenido que vender su segunda residencia para poder solventar esta crisis. Muchas familias han tenido que vender uno de los dos vehículos, uno de los tres vehículos para poder enfrentar la crisis. Entonces, esta propuesta de la CEPAL, desde mi punto de vista, busca de tratar de conjurar un modelo fiscal que tenemos en América Latina que penaliza a los más pobres y a la clase media y exime de pago, y sobre todo en un país como el nuestro, donde las grandes empresas y los grandes empresarios gozan de una cantidad de decisiones fiscales que son asombrosas. Daniel, sí, hay una parte, como bien dije, comienzo por lo último que comentaste, de incentivos fiscales que tienen algunos sectores. Y eso ha permitido también creación de empleos en determinados lugares, en determinadas regiones en el país. No con esto quiero decir que deben permanecer o que deben eliminarse. Lo que sí es importante, que lo que se lleve como propuesta de reforma fiscal esté sustentada en un análisis, en un estudio, que es lo que decía, y escuchando a todos los sectores, como bien decía Daniel, no solamente los sectores que puedan tener cierto poder de lobby o que estén organizados o no lo estén. Lo importante es escuchar a todos para que todos, como bien decía y como bien dice la CEPAL y dice Naciones Unidas también, en este momento, ante situaciones similares que ha ocurrido en la historia, no se acreciente en la desigualdad. Que todo el esfuerzo que ha habido de reducción del índice de Gini en estas últimas décadas no se pierda en un año y medio. Que hay que seguir trabajando para ello. Es indiscutible que hay que seguir trabajando para que eso pueda mejorarse. Pero nosotros debemos de solicitar y requerir que lo que se lleve como propuesta precisamente esté basado en un análisis, un estudio, tomando en cuenta y definiendo, no a forma de hipótesis, no, un estudio riguroso y basado en evidencia de cuáles han sido los sectores afectados. El año pasado, ni siquiera había pasado un año de la pandemia, Naciones Unidas ya estaba haciendo estudios de República Dominicana de cómo estaban haciendo impacto las transferencias sociales y las medidas financieras en los sectores. Pero ¿son suficientes? Eso es lo que hay que determinar, si han sido suficientes, si han permitido aliviar el impacto de la pandemia o si es algo que ha sido un efecto a largo plazo, porque puede ser que las medidas que han tomado han evitado que pasen a la pobreza extrema o que pasen a la pobreza sectores de la población. Pero quizás ahora, cuando ya dejen en diciembre de 2021, dejen de recibir esas transferencias, la situación se agrave. Entonces, eso es lo que hay que definir. Y lo que hay que requerir es ese estudio, porque sectores económicos que puedan pagar esos estudios lo van a hacer. Lo van a hacer, van a pagar esos estudios para que le definan cuál es
el impacto en su empresa, en su sector económico. Pero personas como nosotros, hogares, no tenemos quien no lo haga. Es el gobierno que debe de hacer ese estudio para poder llevar una propuesta que no acreciente esa desigualdad. Y eso es lo que debemos hacer. Hay un temita que a mí me preocupa mucho, que medir el impacto social solo a partir de los grandes indicadores como crecimiento económico y esas cosas, es realmente muy genérico, porque el crecimiento económico es un promedio. Y en sociedades donde hay tanta asimetría como las nuestras, donde por más de 2 décadas hemos tenido un crecimiento económico sostenido, más sin embargo, sin política de redistribución, pues ese indicador a mí no me satisface. O sea, yo creo que el crecimiento económico sin políticas de redistribución lo que hace es fomentar la desigualdad. Porque estoy de acuerdo precisamente en que no son suficientes esos indicadores. Y por eso es que decía la importancia de su estudio. Porque hemos visto que la economía se está recuperando. O sea, lo vemos precisamente con indicadores como el Producto Interno Bruto. El indicador de actividad económica. Esos indicadores nos permiten ver que estamos en el camino correcto de la recuperación, pero hay que ver otros indicadores precisamente de redistribución de riqueza. Y en la recuperación de empleos hay que saber que hay mucha gente que se ha desplazado. Ok, quedaron desempleados, se han recuperado los empleos, pero no son los empleos de calidad que tenían esas personas originalmente. Y en esa misma línea, hay muchos países que ya están optando por otras mediciones, no solamente medir el Producto Interno Bruto para de verdad evaluar la calidad de vida de la gente, evaluar realmente, incluso están midiendo hasta el nivel de felicidad, en los niveles de acceso a la salud, a diversas situaciones que son las que de verdad te dicen si una sociedad está creciendo, está avanzando. Pero Liliana, yo creo que ha sido excelente tu exposición, tu participación. Muchísimas gracias por estar con nosotros arrojando luz. ¿Cómo puede la gente preguntarte, acercarse a ti, tener acceso a toda esta información que tú das? Gracias a ustedes. Un placer siempre estar con ustedes en el Mediodía Radio. Liliana Rodríguez Álvarez, pueden buscarme tanto en Twitter como en la página web. Y en Ojalá, que ahí escribo semanalmente y hago aportes de tanto económicos como financieros. Brillante. Un placer estar con vos. Brillante como siempre, Liliana Rodríguez. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Continuamos.